Hacemos pacto, tú y yo, comprometemos nuestras vidas ante Dios, prometemos amarnos en gozo y dolor, unidos por siempre en amor. Hoy mi corazón está feliz. Un sueño que se hace realidad. Y frente a estos testigos te voy a aceptar. Y por siempre te voy a amar. Hoy te llamaré esposa, princesa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Queridos hermanos, llenos de alegría, hemos venido a la casa del Señor para esta celebración, acompañando a Yaritza y a Eric en el día en que se disponen a celebrar su unión matrimonial. Hermanos, vivid en el amor como Cristo nos amó y se entregó para nosotros a Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí, gloriosa, la iglesia, sin mancha, sin arruga, ni nada semejante. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propia carne. Abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no los separe el hombre. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, un fariseo, doctor de la ley, preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Toda la vida sacramental son oportunidades que el Señor nos brinda para vivir en su presencia, porque van a encontrar dificultades, van a encontrar momentos difíciles, van a encontrar desiertos, van a encontrar ese refugio que a veces se necesita, porque hay situaciones que se salen de las manos de nosotros los hombres. Por eso
La celebración a través de este sacramento es muy importante. Que este momento también sea motivo para ustedes y yo renovar el compromiso que tenemos con el Señor. La mayoría de ustedes tienen este camino de encuentro con el Padre. Hay que renovarlo todos los días. Asistir, acompañar a estas dos personas, a Yaritza y a Eric, es acompañarlos no solamente como un acto social, sino que hay que acompañarlo espiritualmente. Y no solamente hoy, domingo, sino todos los días, para que estemos siempre dispuestos a través de la oración, a través de un consejo, que esta felicidad no se termine con los días ni con los años. Esa felicidad hay que renovarla todos los días. Por eso no se pueden alejar de la iglesia, no se pueden alejar de la vida sacramental. Ya con ellos hay un compromiso de que tienen que ir creciendo y ya saben cuáles son los pasos que hay que dar, ya saben dónde está la fuente que les puede nutrir y que una fuente de alimento que perdura para toda la vida. Dale gracias a todos ustedes por la presencia, dale gracias al Señor por la familia de Yaritza, de Eric, que se sientan unidos con este ambiente, con este sentimiento espiritual. Entonces vamos a continuar la celebración, enseguida vamos a celebrar el rito, el sacramento. Yaritza y Eric, venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente. Sí, venimos libremente. Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente, siguiendo el modo de la vida propia del matrimonio durante toda la vida. Sí, estamos decididos. Sí, estamos decididos. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estamos dispuestos. Sí, estamos dispuestos. Unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y ante la iglesia. Yo, Eric, te recibo a ti. Yaritza. Yaritza. Como esposa. Como esposa. Y me entrego a ti. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. En la prosperidad. En la prosperidad. En la adversidad. En la adversidad. En la salud. En la salud. Y en la enfermedad. Y en la enfermedad. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Yo, te recibo a ti, Eric, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Todos los días de mi vida. Amén. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Señor, bendice estos anillos que vais a entregaros unos al otro, en señal del amor y de la fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recibe esta alianza. Recibe esta alianza. En señal de mi amor. En señal de mi amor. Y fidelidad a ti. Y fidelidad a ti. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Hijo. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Amén. Se lo coloca. Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every moment. Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, estas arras que Yaritza y Eric se entregan y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yaritza, recibe estas almas como prenda de bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Amén. Recibe estas arras como prenda de los bienes de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Amén. Risking it, although it's hard, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me. Give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all.